El fuego que teníamos guardado por mucho tiempo se expande cada día. La mecha se prendió y no se va a apagar con agua. Menos si los que nos gobiernan están apagando el fuego con fuego, avivando la llama. El fuego y la guerra sudamericana desatada. Tenía que ser de esta manera. No somos europeos. Nuestra historia es distinta. Por nuestras venas corre sangre mapuche, aunque sea una gota. Fuego contra la represión, sangre contra la injusticia, dignidad contra los abusos. La corbeta de madera frente al acorazado de metal se prende fuego y esta vez no se va a hundir, ya no más. Yo la verdad no me considero un fotógrafo documental. Creo que la fotografía documental se me dio porque la vida me la puso adelante. Yo lo reconozco, soy una persona que no tiene mucho estudio al respecto, por no decir ninguno. Yo la fotografía me desenvolví en otro ámbito, que era más de viaje y de moda, que era lo que me dedicaba antes del 18 de octubre del año pasado. En cuanto a técnica y estilo, yo sé que no tengo técnica y estilo de fotoperiodismo porque no soy periodista, pero sí aplico mucho lo que aprendí como actor en mis trabajos audiovisuales y mi gusto por el cine también en las fotos. Mucha gente me pregunta, muchas fotos mías están posadas, por ejemplo, por el plano, ¿cachai? Pero siempre estoy buscando como la mirada de como que si fuera una película. Es como mostrar la belleza del caos. Hay que recortar la foto. Bueno, nada, voy a limpiar los marcos mientras. Después voy a ver la forma de recortar la foto, porque no entran bien. Yo creo que el rol que tenemos los fotógrafos en el estallido social, los fotógrafos independientes, es súper importante y nos vimos con un protagonismo que quizás no esperábamos. El ser la contrainformación, el mostrar lo que la televisión no estaba mostrando o debatirle a la televisión lo que estaba diciendo que era. Por ejemplo, la televisión decía, la primera línea son todos delincuentes que están saqueando y robando cosas y quemándolo todo. Y tú que estabas ahí decías, no, pues la weá no es así. Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie,
que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite, incluso cuando significa pérdidas de vidas humanas, que está dispuesto a quemar nuestros hospitales, nuestras estaciones del metro, nuestros supermercados, con el único propósito de producir el mayor daño posible. A todos los chilenos. Ellos están en guerra contra todos los chilenos de buena voluntad que queremos vivir en democracia, con libertad y en paz. El cabro que está en la primera foto se va más para adelante y se sienta en el suelo como pidiéndole a la policía y a los milicos que dejen de disparar balines y tirar lacrimógena. Porque habían familias atrás, ¿cachai? Estaba lleno la plaza. Y los pacos y los milicos eran muchos y estaban desatados. Me acuerdo haber agarrado un impulso de correr hacia adelante. Los pacos y los milicos no entendieron de la misma forma el mensaje. A un manifestante quedó con 7 perdigones en su cuerpo. En la cabeza, en las manos, en la cara tenía también. Ese fue mi primer encuentro contra la represión brutal de la policía. Uno podrá pensar que después fue más suave, pero todo lo contrario, se puso mucho más violento. Los milicos nos empezaron a disparar. Hay gente muerta, weón. Nicolás, se llama la persona con el cartel, estaba frente a la policía tratando de convencerlos de que dejaran de dispararle a la gente. Eran las 2 de la tarde y tenían una carnicería en Plaza Dignidad. En un momento escucho un grito a mi espalda, me doy vuelta y en eso la policía aprovecha y se abalanza sobre Nicolás. A quien lo agarran, le empiezan a golpear, le rompen el cartel y lo suben al retén móvil. Se escuchaba desde adentro los gritos y cómo le seguían pegando. Fue un momento duro. Entonces con tu cámara mostrabas que la primera línea era gente que estaba defendiendo al pueblo que estaba marchando atrás tuyo para que la policía no les pasara por encima. Entonces esa contrainformación se volvió súper valiosa en redes sociales sobre todo, porque le estabas mostrando la realidad a la gente. Están llenando de gases, estoy al lado de la gente que está de voluntaria ayudando y están llenando de gases, no están respetando ni una hueá de paco de mierda. Concha de tu madre. Acá no hay nadie, compadre. ¿A qué le están esperando, weón? Compañero, ¿a qué están esperando? Acá no hay nadie. Mira. ¡Paco, concha de tu madre! ¿Qué estás haciendo, weonao, culiao? ¿No ves que hay alguien herido, weonao? ¡Enfermo, concha de tu madre! ¡Cacha, cómo le pega! ¡Mire cómo le pega! ¡Mire cómo le pega! ¡Concha de madre, me atropelló este culiao! Me acaba de atropellar el... ¡Oh, concha de madre! ¡Me voy a atropellar! ¡Vaya a atropellar! ¡Atropéllame, mo culiao! ¡Atropéllame, mo weón! ¡Atropéllame, mo coche tu madre! ¿A qué le disparáis, coche tu madre? ¿A qué le estás disparando, weonao? ¡A weonao enfermo, culiao! ¡Dispárame, mo coche tu madre! ¡Me gustáis, dispárame, mo culiao! ¡No eres tan valiente, coche tu madre! Oye, ven. Dame la mano. No, te voy a dar la mano. Quédate con nosotros atrás. Mirá a tú y a nosotros. ¿Ya? Ya, pero weón, pues están disparando con la escopeta, loco, y el protocolo. Ustedes tienen que cuidarnos a nosotros, porque no se ponen de nuestro lado, hermano. Weón, pero todo el mundo los odia, loco. Todo el mundo los odia, no se dan cuenta, weón. Pero todo el mundo los odia, no se dan cuenta que están más solos que el presidente, loco. Después de que esta weón termine, nosotros vamos a ganar. ¿Y ustedes qué van a hacer? Thank you.
estaba ahí entre medio de los milicos disparando cuando matan a una persona a 2 metros mío. Sí, tuve mucho miedo, pero nos quitaron todo, hasta el miedo al pasar del tiempo. Uno termina normalizando la violencia, entonces eso también hace que no te cause miedo enfrentarte a la muerte. La causa era mucho más importante, ¿cachai? A mí no me importaba recibir balazos o que me mataran por estar ahí luchando con mi pueblo. La causa era mucho más importante que mi individualidad. No te rindas, sigue. No te desanimes, que no te amedrenten. Te necesitamos firme. Un viaje en un sentido tiene sentido si no hay retorno. Y este viaje hacia un Chile más justo ya comenzó. Levántate y deja tu individualidad de lado un rato. Únete a la masa que decidió abandonar sus sueños para que los demás puedan soñar. Y te prometo que vas a tener tu recompensa al final de la lucha. 98. Bueno, la altura de este clavo está aquí. Y tipo... ¿A qué hora decías la prueba de sonido? A las 18, no sé, una sí, hora, 18.45, bueno, está bien. 17.45. Paco, pescaron a un cabro acá en el puente y lo tiraron de cabeza al río. Cayó, pero como saco de papa, loco, y estuvo por lo menos 2 minutos, 3 minutos ahí, ahogándose, weón, hasta que llegaron los paramédicos. El río sigue atacando a la gente, enfermo culiao. ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo, conchetumare? ¿Se dan cuenta de lo que están haciendo, enfermo culiao? ¡Ahueonado culiao! ¿Cómo son tan weones, enfermo culiao? ¡Avanza! ¡Oye, avanza! ¡Avanza! ¡Cúbrate, cúbrate! No me hagas lo mismo que me maten, weón. ¿Qué disparáis así, conchetumare? ¡Enfermo culiao! ¿Cómo disparáis así? Creo que la importancia de que Baltasar Garzón haya ido a la Plaza Dignidad y alrededores es fundamental. Él había venido a una convención de derechos humanos al ex Congreso, y más allá de lo que él pudiese escuchar en esa convención, para mí era súper importante que lo pudiera ver in situ. Él fue quien dio la orden años atrás para que arrestaran a Augusto Pinochet en Inglaterra. Entonces, que él pudiera ver en las calles de Chile lo que estaba ocurriendo, me da la esperanza de que en el futuro él o sus abogados puedan demandar a Sebastián Piñera cuando termine su mandato. ¿A estas manos les disparas? Manos sucias de tanto trabajar una vida entera para ganar migajas. Manos sucias que se alzaron contra las injusticias de 30 años. Manos que derrama la sangre de un pueblo cansado de los abusos. Manos que recogen piedras para combatir a otras que tienen armas y disparan balas. Manos que alzan orgullosas su bandera. Manos orgullosas de su patria y de su gente. Manos de esfuerzo de un país desigual, que se cansaron de llenar de billetes las manos de otros quienes sin esfuerzo se enriquecen. Esas otras manos que jamás conocieron el hambre. Esas otras manos que jamás estuvieron sucias. Je vais dire la légende de ceux qui se sont battus et font les oiseaux des Andes se taire à la nuit venue. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours me retombent, c'est comment. Comment croire aux bottes pesantes des soldats quand j'entends crier l'espoir sur la Plaza Dignidad. Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux. Et l'injustice rebelle à Paris ou Santiago. Nous parlons même langage,
et le même champ nous lie. Une cage est une cage, en France comme au Chili. Comme on croit, aux papesans des soldats, quand j'entends monter l'espoir sur la Plaza Dignidad. Para mi tristeza violeta azul, la velina roja para mi pasión, y para saber si me corresponde, soy un blanco manzanillón. Si me quiere mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón. Cuando miro para atrás, cuando empiezo a revisar la fotografía del estallido social chileno, se me aprieta el pecho. Ver por todo lo que pasábamos y lo duro que fue me acongoja. Cuando Piñera anunciaba una guerra, los primeros días jamás imaginé que la llevaría a cabo realmente. Y lo hizo. Forzó la guerra que quería. Es fuerte mirar las capturas. Fueron días muy duros. Enfrentamientos por todos lados contra seres inhumanos, con armas en sus manos que disparaban a matar a civiles, que tenían piedras en las suyas. Recordar las intervenciones de las tesis y cómo dieron la vuelta al mundo, demostrando que el poder de organización femenino no solo puede hacer temblar el patriarcado, sino que también a un gobierno. Recordar el día de aniversario de la muerte de Catrillanca, cuando en la calle Corvalán se llenaba de escudos naranjas ante la mirada descolocada de la policía. Recordar el 18 de diciembre, se cumplían 2 meses y también se cumplía la amenaza del intendente Guevara. 1000 efectivos policiales de la Plaza Dignidad, quienes aparte de sus carros y motos llevaban caballos para pasarle por encima a la gente. Ese día la batalla se perdió. Recordar el 25 de octubre del 2019, cuando fuimos millones los que salimos a la calle, de norte a sur, para demostrarle al mundo que estábamos cansados de los abusos sociales y demostrarle al presidente que estábamos más unidos que nunca. Recordar el año nuevo en Plaza Dignidad. Año nuevo que por primera vez no pasaba con mis amigos de años ni familia, pero sí junto a una nueva familia, una gran familia, compuesta de miles de personas. Pasaron tantas cosas en tan poco tiempo. Te doy de Chile mis ojos, para que puedas ver aquellos lugares de los que tanto te he contado. Te doy de Chile mis manos para palpar las alegrías y sufrimientos que vive mi pueblo. Te doy de Chile mis pies para que recorras desde el desierto a la región más austral, de costa a cordillera. Te doy de Chile sus rincones, su secreto, su olor a tierra mojada. Te doy de Chile mi alma, que se queda en este espacio que habitamos juntos, porque nuestro país no lo determinan los documentos, sino la construcción de nuestros sueños, en la acción de un caminar juntos de la mano. Como que la adrenalina se vuelve una adicción, como que no hay un punto de no retorno. Ahora quiero solo sacar fotografías documentales, estar en manifestaciones, no solamente en Chile, en Argentina, sino que los lugares donde haya conflicto ir a documentar y mostrarle a la gente lo que los medios de comunicación no van a mostrar, ¿cachai? La razón por la que estoy acá, en cierta forma, es para pedir un poco de ayuda. El pueblo chileno, la gente sigue en las calles combatiendo. Los medios de comunicación, tanto nacional como internacional, dejaron de mostrar lo que está pasando. En Chile se siguen cometiendo abusos, se siguen disparando a la cara, siguen quemando a la gente con químicos. Y estamos bastante solos como pueblo. Y esto tiene que parar de alguna forma. Eso, por favor, no nos dejen solos. Estoy súper emocionado con esto, lo que está pasando. Tuve que esperar 36 años para que el pueblo chileno se levantara así, weón. Yo canto es pa' generar un mensaje. Reclámala a los giles que te suben el pasaje. Somos personas libres, pero en verdad yo no creo. Si el control de identidad es para revisarte entero. He visto cómo abusan y te tratan como lacra. ¿Qué te pasa, mada? Paga si están pasado a caca. No vengan por acá disparando, sacando laca. Que la pobla lo revienta, quedan torcidos a los chaca. Las cosas se dan sin esperar nada de vuelta. Cuanto enfermos en urgencia, espera que le dé respuesta. Haga bien la tarea por la cresta. Atienden al llamado solo cuando la gente padece muestra. Que cuesta ponerse en el lugar del otro. Llegan interesados solamente para la foto. Hay familias enteras que sufren y no lo ves. Si no crees lo que digo, visita la potra 3. Ae, que no están ni ahí. Hay tanto que arreglar en este país. Corrupción.
corrupción y el abuso de la fat police. La salud que le afecta a ti y a mí, la educación, la AFP, el robo de concesionarias, Monsanto, ley de pesca, la represa de hidroeléctrica, la muerte de Mapuche, la desigualdad de clase, la falta de empleos y el colapso en el transporte. No se estremece, tome conciencia, compre benzina y queme la tenencia. El presidente le falta un perno, le prendo fuego a todo su gobierno. No se estremece, tome conciencia, compre benzina y queme la tenencia. El presidente le falta un perno, le prendo fuego a todo su gobierno.